Mi exposición va a ser sobre una investigación que realicé durante más o menos 4 o 5 años, que es la historia del manicomio General La Castañeda durante sus primeros años. ¿Se oye? Durante sus primeros años. El manicomio fue fundado en 1910 y fue clausurado en 1968. Entonces, La Castañeda, porque ese era el nombre de la hacienda que había ahí antes de que se construyera el manicomio, era la hacienda La Castañeda, debido a la cantidad de castaños, de los árboles de castaños que había en la zona. ¿Qué quedó de ella? La fachada, solo la fachada del edificio principal, fue comprada por una orden religiosa que se la llevaron piedra por piedra a Mecameca, donde la reconstruyeron, y allá está, la fachada solamente. Ahora, ¿por qué ver la locura durante la Revolución Mexicana? Bueno, esto a mí me llamó la atención porque esa es la posibilidad de abordar una faceta poco conocida o poco abordada sobre una sociedad que estaba metida en una guerra civil. Es decir, más que la revolución, a mí me interesa la sociedad que generó esa revolución, la sociedad que estaba sufriendo los rigores de la revolución. Y entonces, esa sociedad, ¿cómo trataba a sus enfermos mentales? ¿Quiénes eran enfermos mentales? ¿Cuántos eran? Esto fue lo que llamó mi atención, y la investigación que yo realicé fue con base en los expedientes clínicos de los pacientes de La Castañeda. El archivo completo está, lo tiene la Secretaría de Salud, y están todos los expedientes clínicos. Entonces yo hice un análisis de los pacientes que ingresaron entre 1910 y 1920. Ahora, ¿por qué se construye el manicomio de La Castañeda? ¿Para qué? Bueno, tengan ustedes en cuenta que fue el edificio que inauguró Porfirio Díaz en el marco de las fiestas del centenario de la independencia. Entonces, aquellas fastuosas fiestas de Porfirio Díaz, el primer evento fue inaugurar el manicomio de La Castañeda. Es un asunto que tiene un peso simbólico. La entrada a la modernidad significaba la construcción de un gran edificio para encerrar la locura. El edificio se construyó en lo que era antes el pueblo de Mixcoac. Hoy día, pues, ya no es pueblo, está integrado plenamente a la ciudad, donde están actualmente las torres de Mixcoac. Ahí construyeron La Castañeda, un complejo arquitectónico de 25 edificios. Un complejo arquitectónico que se consideraba como único en el hemisferio, como el mejor establecimiento para tratamiento de los enfermos mentales en todo, no solo América Latina, aún en Estados Unidos. Se consideraba que era un edificio de avanzada. Ahora, ¿por qué construirlo? Una de las preocupaciones que tenían los psiquiatras durante el porfiriato era que la cantidad de enfermos mentales iba creciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque había una idea de cómo la civilización y la cultura y la modernización simultáneamente van generando enfermedades mentales. Había una relación entre civilización y locura. ¿Por qué? Bueno, porque se decía es que la gente está expuesta al agite de la vida moderna, a la cultura, al teatro, a la literatura, que enardecen sus fibras sensibles, sus pasiones, y hace que la gente enloquezca más fácil. Por eso es que en ese periodo pues, no encontramos indígenas en el manicomio. Y se decía, es que el indio no enloquece, ¿no? Porque el indio vive armoniosamente en la naturaleza, una idea muy utópica, muy romántica de cómo vive el indígena. Ellos no necesitan. Encontré un caso muy interesante de un otomí que entró al hospital de San Hipólito, que era el que existía antes de La Castañeda, en 1875 más o menos. No hablaba español,
Y entonces el dictamen que le hacen los médicos es curioso porque dice, este hombre, antes le hicimos un favor teniéndolo acá en la castaña, aquí en el manicomio, porque él antes viviendo en la montaña tenía que luchar por conseguirse la comida, tenía que trabajar y aquí no, acá todo lo tiene fácil. Entonces mejoró su calidad de vida. Esa era la perspectiva que se tenía. Y entonces por eso el indígena no se peleaba, no luchaba por salir de ahí, sino que ahí se mantenía. Entonces estaba esta idea de que la civilización iba de la mano con la locura. Y por otro lado, con esta idea de embellecer la ciudad, embellecer el centro histórico, convertir a Ciudad de México en una réplica de París, que era el proyecto porfiriano, pues tener a los locos en la mitad de la ciudad no convenía. Y los dos manicomios que existían estaban acá en el centro de la ciudad. El manicomio San Hipólito, para hombres, estaba donde está actualmente la iglesia, al lado de la iglesia de San Judas Tadeo, ahí en una esquina de la Alameda, ese era el San Hipólito, y el de mujeres era el hospital del Divino Salvador, o de la Canoa, porque estaba sobre la calle Canoa, que hoy es la calle Donceles. Estaba justo frente al teatro de la ciudad. Ese era el manicomio para mujeres. Entonces, la élite porfiriana consideraba que no era beneficioso para la ciudad tener a los locos ahí, y además tampoco era terapéuticamente funcional. ¿Por qué? ¿Cómo se curaban a los locos en aquella época? En una época donde no se sabía, no existían los psicofármacos, donde no existía el más mínimo conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro. Lo único que se hacía era alimentarlos bien. El bañarlos con agua fría o con agua caliente. El agua podía curarlo todo para la lógica de la época. A los maníacos, que estaban muy alterados, con agua fría. Y si estaban muy deprimidos, los melancólicos, entonces con agua calientita. Pero el agua funcionaba perfectamente para todas las enfermedades mentales. Entonces el baño era el sitio terapéutico por excelencia en todas estas instituciones, en las instituciones psiquiátricas de la época. Por lo tanto, el proyecto porfiriano fue, cerremos estas instituciones y construyamos un gran manicomio que nos permita dos cosas. Uno, tener a los locos clasificados de acuerdo a sus enfermedades. Porque en los viejos manicomios pues estaban mezclados, todas las psicopatías estaban revueltas, tenemos que clasificarlos. Y es una lógica muy museográfica. Fines del siglo XIX, un contexto de se están construyendo museos para plasmar en el espacio el pasado, la memoria viva a través de objetos. Y entonces era como hacer del manicomio un museo de la locura. ¿Sí? Un gran establecimiento donde tuvieran a los pacientes clasificados, separados, etc. Y por otra parte, poder generar entre los médicos interés en las enfermedades mentales, porque no había la psiquiatría, no existía como una rama consolidada, desarrollada del conocimiento. Entonces, era la posibilidad para fomentar la formación de psiquiatras.